Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio denominado Perspectiva Universitaria. El día de hoy vamos a abordar a manera de reflexión algunos temas que tienen que ver con la licenciatura en Comunicación Social de esta, la UAM Xochimilco, y para ello nos acompañan la doctora Carmen de la Pesa y el doctor Raimundo Mier. Muchas gracias por su asistencia y por estar con nosotros en este programa. Carmen de la Pesa es doctora en Filosofía y Comunicación Masiva de la Universidad Tecnológica de Loughborough, Inglaterra, en el área de comunicación y política. Ha investigado temas como democracia, comunicación y sujetos de la política en América Latina contemporánea y ha publicado artículos sobre el sistema modular. Raimundo Mier es profesor investigador del Departamento de Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Universidad Autónoma Metropolitana y ha desarrollado investigaciones sobre génesis y estabilidad de los marcos normativos, los límites de la antropología política y democracia y sujetos de la política en América Latina contemporánea, entre otros. Nuevamente, gracias por estar con nosotros y lanzaría yo el primer tema para reflexionar alrededor de la licenciatura en comunicación sobre nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Consideran ustedes que nuestra licenciatura ha actualizado la acción crítica y funcional adecuada para abordar los problemas sociales, políticos y culturales de México? Bueno, Carmen. Yo creo que la universidad, pues, y la carrera de comunicación tienen un programa de estudios, pero que lo que conforma el proceso completo y lo que integra a la universidad en su conjunto, pues es no solo el plan de estudios, sino también el cuerpo de profesores. En relación con el plan de estudios, me parece que pues es un programa de estudios que fue diseñado en los años 80 y que requiere necesariamente que lo volvamos a pensar en las nuevas condiciones del país y del desarrollo de las ciencias sociales y en particular de los estudios de comunicación y sobre todo también del desarrollo del campo, digamos, profesional de las comunicaciones. Entonces, creo que si bien la orientación inicial y las preocupaciones generales, digamos, son las mismas, ¿no?, en términos de un compromiso de reflexión crítica y de formación de los estudiantes para que aprendan a pensar, pues yo creo que los temas específicos y las estrategias de enseñanza pues sí ameritan una revisión y una reflexión. Raimundo. Yo creo que la carrera de comunicación, como plantea Carmen, en realidad surge en un momento en el que el pensamiento crítico tiene unas tareas muy claras, muy bien identificadas. La universidad tiene una responsabilidad muy bien definida con respecto a ellas, ¿no? Es decir, formar a estos estudiantes con respecto a todas las diversas corrientes que apuntalan el pensamiento crítico. Pero, digamos, la historia de la institución, la historia de nosotros, la historia de México y la historia de los procesos mundiales ha tomado sesgos realmente muy, muy drásticos en ciertos aspectos, muy dramáticos. Digamos, en los años 80 no existía las computadoras de escritorio, apenas estaban surgiendo, no tenían este auge impresionante masivo, no había la cobertura que hay de los medios por cable, satélite, etcétera. Es decir, se ha transformado radicalmente, se ha transformado también las mecánicas de la organización de los gobiernos, de las formas de gobernabilidad,
se ha trastocado también los modos y los recursos del capital financiero, es decir, se ha transformado radicalmente el espectro de problemas, de temáticas, de la relevancia de ciertos temas y también la relevancia del pensamiento crítico. Es decir, nos tocó el derrumbe, el llamado derrumbe de la del Muro de Berlín. Y eso, más allá de su carácter puramente escénico, tuvo repercusiones muy drásticas sobre los equilibrios políticos, sobre la naturaleza, el pensamiento mismo de lo político y con ello del pensamiento crítico. Hay que replantear. La noción misma de pensamiento crítico requiere una revaloración. ¿Qué es formar a la gente en el pensamiento crítico y cuál es su relevancia? Requiere también una revaloración. Y yo creo que eso lo hemos desarrollado los profesores por nuestra cuenta. Yo creo que habemos muchos, un grupo grande de profesores que estamos muy preocupados por todas estas transformaciones, estos cambios, y hemos desarrollado nuestras propias estrategias para adecuar nuestra enseñanza, nuestros tópicos, nuestras investigaciones a eso. Es decir, eso se ve palpablemente en los trabajos de todos nosotros. Pero la institución se ha quedado un poco al margen. Es decir, ha sido más tarea individual de nosotros que un trabajo de alcances institucionales. Yo creo que es muy importante que esto que se ha trabajado entre los profesores, incluso con los alumnos, ¿no?, estas reformulaciones tomen una especie de cuerpo institucional y lleven a un replanteamiento de los programas. Gracias, Raimundo. Los invitamos a un corte, regresamos en un momento para continuar con esta charla. Bien, hay dos temas aquí que me parece que son fundamentales en lo que han planteado. Uno, de manera muy particular, en torno al rediseño y al repensar la carrera de comunicación, y otro que tocas tú, Raimundo, que es mucho más amplio en el sentido de las políticas o de las directrices de la institución en el ámbito de nuestro sistema modular. Esto me lleva a pensar que se debe recuperar la reflexión sobre la carrera y también se debe recuperar la reflexión, el análisis, la discusión sobre el sistema modular. ¿Qué podríamos plantear al respecto? El sistema modular y la licenciatura en comunicación. Bueno, creo que justamente una de las cosas que mencionaba Raimundo en relación con el pensamiento crítico, creo que la emergencia de la UAM en ciertas condiciones sociales y políticas que fueron, digamos, los años 70, ¿no?, el post-68, abrió un espacio de discusión y de reflexión en relación con una forma de enseñanza-aprendizaje que integrara varios elementos, ¿no? Yo creo que a nivel nacional y a nivel internacional, el movimiento estudiantil mostró las estructuras autoritarias de la universidad y de los procesos de enseñanza y de la sociedad, o sea, también como una contestación, una confrontación de las estructuras autoritarias y particularmente las estructuras autoritarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en la organización propia de la universidad.
Otra de las cuestiones que también confrontaba, ¿no?, eran los sistemas autoritarios a nivel del Estado, no solo del espacio particular de la enseñanza, sino de la sociedad misma. Y obviamente la crisis brutal de la modernidad, que mostraba la falta de salidas viables para las nuevas generaciones, ¿no? La posguerra y todo lo que esto significaba en términos de un modelo de la modernidad que tal vez nació fracasado, pero que la conciencia del fracaso fue la Segunda Guerra Mundial y en términos de algunos autores, ¿no?, la condición de la barbarie y el capitalismo salvaje y la cuestiones que eran en ese momento tal vez para nosotros incipientes, ¿no?, en América Latina, donde todavía el proyecto de la modernidad parecía como una salida, ¿no?, para el desarrollo y para la incorporación de todos a los beneficios de este desarrollo, etcétera, ¿no? Pero creo que todo esto mostró, abrió perspectivas para plantear una nueva forma de educación y un proyecto tal vez idealista y no tengo nada con utópico, digamos, para no decir idealista, que puede sonar peyorativo, ¿no?, de una forma de enseñanza comprometida, democrática, que en estos 30 años ha mostrado sus aciertos y sus errores, ¿no? Yo creo que el espíritu democrático, el espíritu participativo, el espíritu de promover la creación como una de la crítica y la creación como dos ejes fundamentales de la formación de los jóvenes, es correcto, pero a lo mejor las estrategias se convirtieron en camisas de fuerza que en lugar de favorecer estos espacios de diálogo, de creación, de intercambio, se volvieron pues muy rígidos y probablemente no han permitido, bueno, permitieron cosas, incluso darnos cuenta de esta rigidez, y que hoy necesitaríamos tal vez recuperar con críticamente lo que se planteó en su momento y creo que estamos en un momento de volver a plantearnos. ¿Realmente estamos cumpliendo con con este espíritu y esta utopía de una formación de estudiantes que sean después profesionistas, que piensen, que tengan una posición reflexiva, crítica y que busquen mejores condiciones para todos, ¿no? ¿Estamos realmente cumpliendo o no con eso en el espacio mismo de la universidad, que creo que es una finalidad en sí misma, y en su proyección hacia afuera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque me parece que la idea de mercado y de es una idea muy, muy perversa, ¿no?, que hay que tratar con mucho cuidado. No es si estamos cumpliendo con las demandas del mercado, porque eso es horrible, digo, suena feo, pero no solo eso, sino que es tiene implicaciones políticas muy, muy graves, ¿no?, en el sentido de asociar la formación profesional, crítica y creativa con la lógica del mercado y del consumo, ¿no? Por eso no quiero usar eso y por eso pienso que la universidad y la formación de los estudiantes es una finalidad en sí misma y la universidad tiene un valor en sí mismo más allá de las expectativas del mercado, entre comillas, y luego la proyección de los estudiantes en su vida profesional también hay que pensarla, ¿no? Pero no tenemos una bola de cristal, no podemos predecir el futuro y el presente es el momento de su formación, ¿no? Gracias, Carmen. Los invito, Raimundo, Carmen, a ver un sondeo que se hizo al respecto entre la comunidad para después hacer algunas reflexiones de lo que vamos a ver. Gracias.
Siento ahorita que el mayor problema al que se enfrenta la universidad, o sea, en esta carrera, por ejemplo, es a la contratación de profesores. La verdad, siento que ha bajado un poco la calidad de la contratación. Actualmente está muy competida esta carrera, realmente competimos con muchas universidades. Tenemos fotografía, periodismo, cine, televisión, radio, entonces, pues esa es una ventaja que tenemos. Que es una muy buena carrera y que nos puede ayudar, no solamente para poder conseguir un trabajo, sino también es la forma como tú te vas a crear académicamente. Creo que propone muchas cosas y lo mejor de la carrera es que aplicas la teoría y la práctica. Creo que es una de las formas en que te puedes incorporar al ámbito laboral y creo que esa es una de las ventajas de estudiar aquí comunicación en la UAM. Sí, yo en general, por la experiencia que he tenido, sí. Sí, yo digo que sí está vigente, ¿no? Pero todo depende de nosotros como estudiantes y de cada profesor que se actualice. Si nosotros no queremos estudiar algo, pues no va a salir, no va a ser vigente. Sí, sí está vigente dentro de la teoría y de la investigación. Pero yo creo que donde se está atrasando es en lo práctico. Sí, pero a veces como que necesito que se actualicen los textos, por lo menos que se utilizan en la teoría. Pues sí, yo siento que me ha dado buenas bases, me ha hecho ser una persona, no solo a mí, siento que esta universidad te brinda bases como para poder tener criterio, para poder entender las cosas, para poder investigar. Pues se han cumplido de manera satisfactoria todas estas expectativas que yo tenía acerca de cada trimestre, sobre todo ya del tronco de la carrera, y pues me ha gustado bastante la carrera y no ha fallado, para mí no ha fallado la UAM. Yo había escuchado mucho de la carrera de comunicación y cuando yo entro a la UAM Xochimilco y cuando, bueno, antes de entrar, pongo a investigar y me doy cuenta de lo que, el plan de estudios que tenía la UAM Xochimilco y hasta este momento ha llenado mis expectativas. Las he cumplido en la medida de que he practicado las cuestiones técnicas, he practicado, bueno, he visto cosas nuevas en teoría. Es buena la carrera, o sea, con todo y algunas de las fallas que tiene, es buena. Solo que se debe de tener un mayor seguimiento sobre que se cumplan, por ejemplo, los planes de estudios, las evaluaciones. Pues va hacia donde nosotros queramos, ¿no? Si nosotros queremos que vaya progresando, que vaya compitiendo con el mundo externo, pues va a depender de nosotros, ¿no? Pues a que sea de las más importantes y de la cual nosotros tenemos esa responsabilidad de apoyar y de enseñar a la gente. Pues que sea una carrera que innove en sus instrumentos. Yo creo que va más enfocado hacia el conocimiento, ¿no? Con la diferencia de que en otros lados solamente te dan la práctica sin conocer la teoría y eso hace pseudocomunicadores, pseudocomunicólogos que no son buenos para la sociedad y por eso tenemos la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, pues diferentes puntos de vista de los alumnos que finalmente son el objetivo de las universidades. Con relación a lo que comentábamos antes de este sondeo y con relación también a lo que hemos escuchado en este sondeo, Raimundo, ¿cómo repensar nuestra carrera? Yo creo que la carrera tiene un punto de partida. Creo que fascinante, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Es decir, evidentemente el pensamiento crítico, véase de donde se vea, ¿no? Está asociado directamente con la exigencia de articular creatividad, ¿no? Con una profunda libertad de desarrollar críticamente los conceptos, las categorías, pero también con el ejercicio práctico, ¿no? Es decir, no hay un trabajo crítico meramente especulativo. Es decir, el trabajo crítico requiere un enlace muy claro entre lo que se está investigando, la manera en que se está investigando, cómo se instrumentan las categorías de la investigación social, etcétera, y cómo se recuperan las experiencias que derivan de la práctica, ¿no? Es decir, y eso es lo que hace que la UAM Xochimilco ponga
en el eje central el tema de la investigación. Es decir, un trabajo docente sin investigación es potencialmente autoritario, como decía Carmen, o despótico. Potencialmente es adoctrinamiento, adoctrina, es decir, es a través de esta articulación entre la investigación y la docencia, donde se da, y la docencia entendida también como realización práctica, ¿no? Cómo se puede generar en realidad una vía para el pensamiento crítico. Es decir, así se pensó el sistema modular. Como dice Carmen, una cosa es el pensamiento del sistema modular, lo que alimenta, digamos, la perspectiva del sistema modular, y otra es su instrumentación. La instrumentación tiene que ver con, en realidad, políticas de autonomía de la universidad. Para que la universidad pudiera desarrollar claramente el sistema modular, sería también necesario que fuera autónoma. Y lo que hemos visto en los últimos 10 años, 20, 15 años, ¿no?, es la progresiva desaparición de la autonomía de las universidades públicas. Es decir, se ha suprimido, de hecho, en los hechos, la autonomía de las universidades públicas. No son más autónomas. Dependemos de CONACYT, dependemos del SNI, dependemos de las políticas del Estado, dependemos de todos lados, menos de nosotros mismos. Es decir, un primer punto es la recuperación de la autonomía. O sea, tenemos que sustentar autónomamente los planteamientos fundamentales del sistema modular y las capacidades para instrumentar institucionalmente ese sistema. Pero en este marco no se puede. Este marco en realidad está enteramente orientado al desmantelamiento del sistema modular. Todo lo que vivimos de las políticas públicas en educación superior instrumentadas por el Estado, en realidad todas van en contra de los planteamientos básicos y de las formas institucionales. Es decir, tenemos muchas tareas, pues, tarea académica, una tarea institucional, una tarea política, una tarea de fortalecimiento de la universidad pública y una tarea de recuperación, tanto en nuestro propio trabajo como en el trabajo docente, como en el trabajo institucional, de replantear los fundamentos de nuestra capacidad autónoma para decidir nuestros propios planes de estudio. Este desmantelamiento al cual se refiere Raimundo, y que me parece muy interesante la reflexión y coincido con ella, ha llevado a una suerte de desmantelamiento también al interior de la licenciatura, Carmen. Pues mira, creo que en parte sí, aunque a pesar de las políticas estatales y a veces institucionales, creo que de todos modos hay una vitalidad en el trabajo que se convierte casi un trabajo, digámoslo así, militante de los profesores, ¿no? Pero bueno, creo que efectivamente hay una política disruptiva que viene de fuera, que desmonta o desintegra y devalúa el trabajo colectivo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? El trabajo colectivo se funda en vínculos personales, en los que pasan por un trabajo conjunto con otros para reflexionar conjuntamente, pero también por el afecto, los afectos, y no me refiero nada más a afectos que necesariamente sean positivos, ¿no? Pero los vínculos son fundamentales para desarrollar grupos de trabajo y para reflexionar y pensar y trabajar con otros, más allá que uno individualmente se siente a escribir, ¿no? Esos espacios son los espacios de la docencia, el diálogo, por lo menos en mi caso es muy importante, el diálogo con mis alumnos, pero también el diálogo con los compañeros profesores. Y en la lógica de la política de la evaluación institucional está orientada a la individuación y al trabajo separado, ¿no? Donde no hay una
una valoración colectiva, bueno, aunque haya entre los profesores, no hay una valoración institucional de lo que significa, por ejemplo, el trabajo colectivo, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos, claro, no tenemos, podemos hablar de muchos ejemplos, pero cómo afectan también el mundo exterior y la manera de toma de decisiones políticas en el exterior está afectando la forma de toma de decisiones al interior de la universidad, ¿no? Entonces, todas estas cosas, obviamente, hay que sentarse a pensarlas colectivamente, ¿no? Gracias, Carmen. El tiempo se nos comienza a agotar. ¿Qué podrías concluir, Raimundo, de esta rápida charla que hemos tenido en relación a estos temas tan importantes? Pues que es necesario un trabajo muy difícil, muy complejo, porque es ir contra todas las expectativas ahorita dominantes en la educación superior, que es recuperar el trabajo colectivo, que es replantear o revalorar ciertos modos de trabajo en la práctica y en la docencia que han sido descalificados o excluidos, etcétera. Y un esfuerzo de nosotros para replantear todo esto. En principio, para discutir todas estas cosas. Yo creo que efectivamente estos temas, estos tópicos, deben ser un motivo de reflexión colectiva, no de congresos o estas cosas, porque ahí no se piensa colectivamente, sino en realidad un trabajo, como decía Carmen, por equipos, por grupos, una tentativa de rearticular esto con los cambios sociales, etcétera. Es decir, creo que en realidad más que otra cosa, lo que se ve en el horizonte es un programa de trabajo orientado según estos tópicos, ¿no? Gracias, Raimundo. Brevemente, Carmen, porque el tiempo ya se nos está terminando, ¿qué concluirías de esta charla? Bueno, yo les agradezco a los alumnos que nos inviten a discutir estos temas y que, pues yo plantearía así muy, muy concretamente abrir un espacio de reflexión en torno al, un espacio colectivo de reflexión en torno a la carrera de comunicación, ¿no? O sea, volverla a pensar, ¿no? No rediseñar porque eso es poner parches, sino sentarnos realmente a volverla a inventar, ¿no? Que eso puede ser un reto a nuestra capacidad de creación, integrando obviamente a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, no es que la volvamos a pensar los que nos tocó pensarla la primera vez, sino con lo que nosotros podamos aportar de nuestra experiencia, hay que volverla a pensar todos los que hoy somos parte del equipo de la carrera de comunicación. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que finalmente el escuchar opiniones autorizadas como las de Carmen y Raimundo nos debe llevar a pensar no solamente en este tipo de trabajos aislados que realizan los alumnos, los estudiantes en comunicación. Creo que finalmente el poder realizar un esfuerzo mayor para difundir estas ideas deberá ser muy importante y poder tener también con esto algún tipo de o alguna suerte de base para poder discutir y para poder reflexionar tanto profesores como alumnos y la comunidad universitaria sobre estos dos grandes temas, el sistema modular, la carrera, la licenciatura en comunicación social. Pues muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias, Raimundo, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Perspectiva Universitaria y esperemos que en siguientes programas de esta serie podamos abordar con mayor profundidad otros temas que inevitablemente afectan nuestra vida al interior de esta casa de estudios, de la cual somos parte y formamos una comunidad total y absolutamente activa para poder solucionar aquellos asuntos, aquellos temas que de alguna manera nos afectan a todos. Muchas gracias nuevamente, Carmen, Raimundo, y gracias a todos ustedes.